Pero señores, vamos a ver esto. Adelante. Ese es operativo Capullo. Señoras y señores, aparente y alegadamente. Páralo ahí. Señores, mire, lo que usted está viendo en este momento no es una clase de guiar, no es una conferencia de prensa. Usted lo que está viendo aquí son aparente y alegadamente personas que cogieron y arrestaron la policía de Puerto Rico en los baños de Plaza Las Américas. ¡Qué barbaridad! Y no solamente Plaza en Plaza Las Américas, está pasando también, ha pasado en otros centros comerciales, ¿ok? Así que estaban abusando de niños y estaban teniendo relaciones sexuales entre hombres con hombres dentro de esos sitios. Vamos a seguirlo. Van ahí, las cogieron aparentemente en un baño. Pero toda esa gente que por eso esto, eso es lo que está diciendo la prensa. No explican, y yo lo voy a explicar bien aquí. Esto fue el día de ayer. Ajá. Operativo en Plaza Las Américas. Aparente y alegadamente, esto, ahí hay ayudante del representante Nelson del Valle. Ajá. Del distrito de Toa Alta y Bayamón. Mire eso. Alguien, creo que se llama Jesús. Ajá. Entonces, otra de las personas arrestadas, un doctor, presidente del colegio de médicos o algo así. Ajá. Un ginecólogo. Y personas profesionales, ¿no? Claro que sí. Wow. Algo de Ponce. Entonces, señoras y señores, si ustedes se ponen a mirar y mire, toda la gente, todos adultos. Adultos todos, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible, según decía la noticia, que los cogieron en un baño? Yo digo, pero ¿qué? O sea, eso es un bragueta Jackie. Exacto, sí. Más o menos. Y los acusaron por exposiciones deshonestas. Ay, señor. Pedir favores sexuales. Mire eso. Entonces, mire a todo el mundo esto. Mire ese señor que está ahí, de pelo blanco. Son personas que deben estar ya. Ejecutivo, mire, casado. Mira, yo todavía tratando de esconderse por ahí. Eso es prostitución masculina, ¿no? Aparente y alegadamente, sí. Y personas que ya deberían de estar con sus nietos en su casa cogiendo el seguro social. Eso es así. Y están metidos en las cuestiones capullescas estas en los baños. Eso es así. Nosotros tenemos también, que ya mismito lo vamos a presentar, ¿cómo se llama esto? Un video que nos suministraron. Ajá. La Capullo Cam. Cámara oculta en el Capullo. Mira, ahí está, déjame ver qué están diciendo. Han cogido cerca de 25 a 30 personas. Sí, pero es una cosa seria. ¿Qué es eso? Seria es eso, porque son un chorro de gente. Sí, no, y gente adulta, mire ese señor. Sí, gente adulta que se ve que son personas que... Digo, hay que ver si alguno de ellos pues estaba por casualidad allí en el baño y no sé, a la verdad que no se sabe. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Eso es increíble, señor. Esto, fíjate, ¿tú viste allí alguna muchachería de esta o lo que sea? ¿Qué tuviste allí? Viejo. Todos son viejos los ahí. Un chorro de viejo. Sí. Esto es increíble. Viejos enfermos sexuales, homosexuales, que mire. O sea, personas ya que tienen hasta hijos, que tienen hasta nietos. Pero yo no sé cómo no le da vergüenza. Una cosa yo no entiendo esa. Todavía. Aquí hay que tener vergüenza. Aquí hay que tener dignidad, integridad y verticalidad. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, les voy a pedir de favor a todos los padres y a las madres. Mire, no importa que a usted lo regañen, lo que sea, a un baño no deje entrar ni en Plaza Las Américas, ni en Plaza Carolina, ni en Ponce, ni en Mayagüez, ni, y menos en las tiendas, dentro de las tiendas también. No, usted vaya con su hijo o su hija. Sí. Si no puede entrar, no se siente bien entrando, pues mire, en la puerta, papito, mamita, mira, estoy aquí, vete a número uno, cualquier cosa me gritas. Y a la primera que su hijo grite o algo, mire, usted entre para allá y métale con la cartera a quien sea y llame a la policía. Esto es una poca vergüenza. Esto es una poca vergüenza. Y no, nos acordamos de eso. De hecho, Héctor, allí en esta redada que acabamos de presentar, señores, entre los detenidos habían maestros de escuela elemental, un diácono. Cogieron también a un ginecólogo. Mire, ¿usted sabe lo que es eso? Mire, dos empleados entre ellos, porque habían como 30, dos empleados del departamento de la familia, habían varios empresarios, contadores públicos autorizados y un ayudante de un conocido representante por el Partido Nuevo Progresista. Pero qué horrible, señor. Señores. Qué horrible. Mire, don Pesquera,
hay que poner orden en este país. Y usted también debe tirar por allí de vez en cuando, aunque yo sé que los centros comerciales tienen su seguridad privada. Pero siempre hay que estar por allí dando la ronda, porque a nuestra niñez hay que protegerla, claro, esto, duro. Claro, hay que protegerla. Y a don Jaime Fonalleda, don Jaime, la semana que viene voy a darle unas recomendaciones a usted, porque mire, entonces nada, se le va a vaciar el shopping center, don Jaime, imagínese. La seguridad en Plaza Las Américas, ya que es uno de los centros más importantes de América, tiene que ser impecable, a número uno. Exactamente. Así que, señoras y señores, hay que cuidar a la niñez en Puerto Rico, hombrecitos y muchachitas, y que todo el mundo se críe como tiene que criarse.